Intervenimos 13 locales, 13 establecimientos que clausuramos entre bares, discotecas, hoteles y residencias porque no venían cumpliendo la normatividad. Incluso en alguno de estas residencias encontramos un ciudadano norteamericano produciendo contenido pornográfico. Es así como la policía, luego de su identificación, procede a hacer el respectivo reporte y ponerlo a disposición de Inmigración Colombia, quien ha tomado la decisión de darle la orden para que este ciudadano salga en los próximos días del país. Recordándole a la ciudadanía y a la comunidad que estamos dando una recompensa de hasta 100 millones de pesos para quien nos brinde información para capturar al bandido desgraciado y criminal que dio muerte a uno de nuestros policías y que hirió a otro de ellos. Y hasta 20 millones de pesos para quien nos brinde información que nos permita recapturar a los fugitivos. We'll be right back.